suizo, el banco Safra, le confirmó a la justicia argentina que Lázaro Báez tenía cuentas millonarias. Sí, lo que confirmó Alexis Mauro, que es un banquero del Safra Bank, este banco de Suiza, es que efectivamente Lázaro Báez tenía una estructura financiera montada en Suiza ya con antelación a la apertura de las cuentas en esta entidad bancaria, porque estas cuentas se abren en junio, julio del 2012, pero lo que dijo Mauro en esta declaración testimonial que hoy tomó el Tribunal Oral Federal 4 en el marco del juicio por la ruta del dinero acá, es que ellos lo que querían hacer era trasladar esa estructura que ya tenían en otro banco suizo, que era el Lombardier. Al Safra Bank. Y allí lo que confirmó es que las dos reuniones que tuvieron fueron con Daniel Pérez Gadín, que es el contador, que era el contador de Lázaro Báez, Jorge Chueco, el abogado de Lázaro Báez, y Martín Báez, el mayor de los hijos varones del empresario kirchnerista. Este banquero lo que dijo: yo me reuní con ellos, ellos tenían autorización para hacer todos los movimientos y administraciones en nombre de Lázaro Báez. Y lo que recalcó en varias oportunidades de su extensa declaración fue que todo el dinero que se movió era a través de unas empresas que tenían radicadas en Panamá. Ajá. Y que querían abrir cuentas en este banco en Suiza, y que se habló de una cifra de entre 20 y 25 millones de dólares que ellos estaban dispuestos a mover, y a su vez que todo ese dinero era parte del patrimonio, de la estructura patrimonial de la familia Báez. ¿Qué le preguntó el fiscal Abel Córdoba en ese momento a Alexis Mauro? Es, ¿quiénes eran los beneficiarios de esas cuentas bancarias? Él dijo, la familia Báez, es decir, los cuatro hijos del empresario de la construcción, Lázaro Báez, y también lo que confirmó es que no era una sola cuenta, hubo muchas cuentas que se fueron abriendo y cerrando porque iban moviendo esta cantidad de dineros. Y esto lo que ratifica un poco es la información que ya había llegado de Suiza a este expediente, que está en pleno juicio oral, y es que hubo en Suiza 139 operaciones bancarias por 20 millones de dólares, todas ellas vinculadas a Lázaro Báez. Claro, él hasta ahora esto lo negaba, y además, por lo que yo leí en tu nota, está muy completa, se nombró a SGI, a la Rosadita. Sí, exactamente. SGI es una de las empresas, una de las titulares de un grupo de cuentas bancarias, y también otra de las empresas es Marketing, pero también se volvió a nombrar el Betic. El Betic Service Group, la enigmática Betic Service Group. El Betic Service Group, que dijo siempre Lázaro Báez que no le pertenecía, que no tenía nada que ver con ella. Lo que resultó es que en el banco Safra Bank hubo abiertas cuentas bancarias vinculadas al Betic, cuyos beneficiarios finales eran los hijos de Lázaro Báez. Claro. Y además, el testigo, este es muy importante, pues un funcionario de los bancos de Suiza, mencionó cuestiones que tenían que ver con la política o el cuidado que tenían que ver los bancos de Suiza con el movimiento de esta plata, porque era plata tal vez negra. Lo que es importante destacar es que Alexis Mauro prestó declaración testimonial, con lo cual está obligado a decir la verdad. No puede mentir, y en este caso lo primero que él dijo, contó el paso a paso de cómo se fueron abriendo estas cuentas, dijo que cuando ellos reciben esta primera información, lo que a él le dicen es, se trata de una familia muy importante, que le remarcaron todo el tiempo que los Báez eran una familia importante, y ellos tienen un área en el banco que se llama Conozca a su cliente, que es lo que rastrean allí, es quién es la persona que está pidiendo la apertura de cuentas. Vieron a qué se dedicaba Lázaro Báez, y por el tipo de rubro al que él se dedicaba, lo que el banco concluye es que indefectiblemente tenía vínculos, relación con el Estado Nacional, porque fue exclusivamente el único cliente que tuvo Austral Construcciones durante esos 12 años. Y lo que menciona también este hombre es que hubo una reunión aquí en Buenos Aires y que Pérez Gadín le presenta a Fabián Rossi. Y que él se reúne con Fabián Rossi, este banquero suizo, y que cuenta que Fabián Rossi le explica a qué se dedica sus negocios, estas fueron las palabras que él utilizó, y que en ese marco le dice, ¿podemos abrir las cuentas en Suiza? Ahora, considerando todos estos elementos, y vos decías, bueno, ya había otros elementos para tomar en consideración con respecto a la actividad bancaria en Suiza, sí, y hablás de todos estos movimientos. Considerando todo esto, y traigo a colación las declaraciones de Lázaro Báez, de Barata de ayer, ¿cuál es la situación en la justicia y puede cambiar? Digo, con todos estos elementos, ¿puede aún así cambiar con el nuevo gobierno? Podría empeorar, llegado el caso, si el tribunal
Oral Federal 4 termina en abril del próximo año condenándolo a Lázaro Báez por lavado de dinero. Lázaro Báez tiene un procesamiento por haber lavado 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Es una causa que tiene una gran cantidad de documentación, parte de ella proveniente de Suiza, que confirma un circuito de cuentas bancarias, empresas offshore que se utilizaron para mover dinero. Estas cuentas que se explicaban hoy del Banco Safra estuvieron abiertas 6 meses. ¿Sabés cuándo se empiezan a cerrar? En abril del 2013. Abril del 2013, cuando sí. En el programa de Jorge Lanata se da a conocer esto que hoy todos conocemos como la ruta del dinero K. Cierran esas cuentas. Ya para ese entonces, una de las cuentas ya había movido cerca de 12 millones de dólares en pocas semanas y empiezan a mandar el dinero a Hong Kong, a Dubái y a otros paraísos fiscales, a cuyos lugares ya la justicia ha reiterado pedidos de exhortos para que colaboren y envíen información sobre esos movimientos bancarios. Suiza colaboró. Fue un caso bastante inédito. Es un acuerdo sí. Que logró el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuán. Y hubo una gran cantidad de información que llegó al juzgado y que permitió cerrar este circuito. 139 operaciones por más de 20 millones de dólares. Todos estos movimientos vinculados a la familia Báez. Recordemos que en este caso declaró como primer arrepentido en un caso de lavado de corrupción. Exacto. Leonardo Fariña. Y te hago la última pregunta. Vos sos biógrafa de Lázaro Báez. Tenés un libro que es una biografía de él. ¿Lázaro Báez pudo haber hecho esta plata sin que Néstor o Cristina Kirchner lo sepan? Lázaro Báez, te voy a dar unos números tan solo. En 2003 no tenía ninguna empresa constituida. Para 2004 ya él se había apropiado de Austral Construcciones y esto lo dijo el financista Ernesto Clarence, uh-huh. Que fue quien creó Austral Construcciones porque había otra empresa dedicada al mismo rubro en Santa Cruz que estaba próxima a quebrar, que era Goti. Y lo que explica Ernesto Clarence es que Austral Construcciones nace como un reaseguro. Necesitaban una empresa que siga cobrando los certificados de obras. Un día llega Lázaro Báez y le dice, yo me voy a quedar con la empresa. Y lo que dijo Ernesto Clarence, nada de lo que hacía Lázaro Báez lo hacía solo. Todo lo hacía por orden y con el consentimiento de Néstor Kirchner. En 2013, en una causa por lavado de dinero que es Otesur, el hotel de la familia Kirchner, Lázaro declaró ante la AFIP tener 66 millones de pesos como patrimonio. Ya es un número importante. ¿Cuánto le detectan en la ruta del dinero acá el Tribunal de Tasación de la Nación? 205 millones de dólares de patrimonio solo en propiedades, sin contabilizar movimientos bancarios. Digo, esto es una suerte de radiografía del movimiento, de la cantidad de plata que él manejó, una constructora cuyo único y principal cliente fue el Estado Nacional, que es una causa que está en juicio oral, los 51 contratos viales que recibió Austral Construcciones, el juicio que comparte Lázaro Báez con Cristina Kirchner, y hay una investigación en manos del fiscal Guillermo Marijuán, donde se está investigando si el patrimonio de Lázaro Báez fue producto de haber operado como testaferro del matrimonio Kirchner. ¿Qué pasa con la situación en la justicia de Martín Báez, el mayor? Martín Báez está preso por orden del Tribunal Oral Federal 4, porque cuando ya el juicio había iniciado, detectan que hubo movimientos de dinero en Bahamas de una cuenta que lo tiene a él como una de las firmas autorizantes, uno de las autoridades que podía dar órdenes sobre qué hacer con el dinero en esa cuenta. Entonces, como obstrucción a la justicia y violación a las medidas cautelares, es decir, los embargos y las inhibiciones de bienes que la justicia le había dictado, el Tribunal Oral ordena su detención, está compartiendo pabellón con su padre. Lo que sucedió hoy es que el testimonio de este banquero suizo bombazo. Lo vincula directamente con esta apertura de cuentas, que no era solo necesito venir a abrir cuentas. Lo que él detalla es ellos tenían unas empresas, una estructura patrimonial que funcionaba con empresas en Panamá y querían empezar a mover dinero, más dinero en Suiza, porque ellos ya estaban moviendo dinero en Suiza. Y en las dos reuniones siempre estuvo presente el hijo mayor de Lázaro Báez.